A los productores de la película de su vida, que me imagino que debe ser usted, nadie va a hacer eso posible que usted anhela sin usted entregar en cierto por ciento a esa decisión. Entonces, mi recomendación, si habrán leído la prensa en este último lapso del 2013, yo me convertí en productora de teatro, pero primero tuve que convertirme en la productora y en la protagonista de la película de mi vida. Entonces, ¿qué yo les recomiendo? Que no se detengan, que siempre van a venir voces diciéndote que tú no lo puedes lograr. Y es tan difícil tú decirle eso a tu mamá, a tu esposo, a tus hijos, a tu jefe, a tus compañeros de trabajo, a alguien que te ve y que ni siquiera interpreta porque no sabe para dónde que tú vas. Entonces no te dejes distraer. Cuando determinas cuál es el fin, sigue el camino hasta el último paso. Va a llegar de todo, van a llegar crisis, se te van a acabar los recursos, te vas a caer, te va a dar dolor de cabeza, te vas a preocupar por otras personas que tal vez no puedan ir contigo como tú quisieras, pero tampoco eso debe ser motivo para tú detenerte. Así que es tan simple como que seguir hasta el final y cada obstáculo que se te presente, tú le das un toquecito por tu ira a la Félix Sánchez para que él te explique cómo brincarlas. Porque sí se presentan. Y esas son las pruebas. Y por eso es tan delicioso y tan cuidado y guardado el éxito. Porque cuesta demasiado sacrificio y esfuerzo pasar hambre. Yo he pasado hambre y no lo parece, ¿verdad? Para yo sacar un programa de radio al aire, yo tuve que vender mi vehículo y quedarme a pie 2 meses porque nadie creía en el proyecto. Y hoy en día yo te puedo decir que tengo un vehículo del año gracias a que luego de yo arriesgar económicamente y quedarme a pie, mi programa de radio hoy ha logrado éxito sin yo tener que convencer a nadie. Yo empecé a trabajar que el que busca lo bueno sabe dónde encontrarlo. No te dejes llevar por el mundo ni por todo el mundo. Crea esa línea única para la película de tu vida y para ese papel protagónico que es solamente tuyo. Así que dale para allá y no te pare. Peace, Yelitza Lora. 10 de diciembre en el Auditorio Sambil. Boletas a la venta ya. Llama al 809-331-3737 o visita FocoConsulting.com.